Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB Matutino. Hoy viernes, ya terminando la semana, y bueno, pues hay que terminarla de la mejor manera, con buena información y sobre todo pues comentándole a usted las noticias en materia local y regional. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta, director de diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día a todo el auditorio y a Daniel. Buen día, feliz viernes y ya, fin de semana ya, para relajarnos un poco después de una semana intensa y llena de información, ¿no? Te quejabas que no había noticias, pues era. Sí, sobró. Ahora hubo muchísimas, sí, ahora sí, sobre todo en materia policiaca y demás, y bueno, así está el asunto, ¿no? Pues recordarles que nos están viendo completamente en vivo a través de las páginas tanto de Diario Volcán como de Enlace Zapotlán, y el teléfono y WhatsApp es el 341-198-0678 para que se pueda comunicar con nosotros. Así es de que bueno, vamos a iniciar porque el tiempo es corto y tenemos pues bastante información que presentarles a todos ustedes, lo pues más relevante que se ha generado hasta este momento. Así es, pues hubo bastante policiaca el día de ayer, y una de ellas es la volcadura de un camión de valores, el cual atendieron elementos de Protección Civil tanto de Tonila como de Cuauhtémoc, porque esto fue en el kilómetro 128 con dirección a Colima, y este camión de valores pues no solo se sale del camino sino que se voltea y termina volcado hacia un costado. No hubo personas lesionadas y también el dinero quedó pues bien resguardado, ¿no? Digo, perfecto. Porque hubo gente que preguntaba, ¿y qué le pasó al dinero? Nada, no le pasó nada. Ah, bueno, menos mal. Ahí quedó en el camión. No se salió entonces. No se salió ni quedó herido, pero el chofer sí. Pero bueno, fue atendido y no pasó nada grave. El chofer ya de alguna manera, pero el dinero. Sí, el dinero. Oigan, dicho para haber ido. De hecho sí, pero bueno. Me acuerdo que una vez aquí por la vuelta se quemó un camión de valores. Uh-huh. Y no hallaban ni dónde meter el dinero y tuvieron que meterlo en una cochera. Pero sí, echándole mucho ojo, porque los vecinos nomás veían las bolsas. Pues sí. Sí. Pues bueno, vámonos con más de la información. Fíjense que accidente carretero, esto en Talpa de Allende. La mañana de ayer, elementos de Protección Civil del estado atendieron la volcadura de un vehículo pesado que transportaba cemento en la carretera estatal 555 de Talpa a Tomatlán, esto en el kilómetro 29, y en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública de Talpa de Allende, el chofer resultó lesionado, atendido en el lugar. Se realizó mitigación de riesgos y limpieza de la cinta asfáltica por derrame de diésel. El accidentado era un tráiler internacional color rojo con placas del Estado de México. El chofer fue un masculino de 60 años con domicilio en San Sebastián el Grande de Tlajomulco. Así es de que, bueno, pues ahí está más de esta información. Así es, y también seguimos con Zacualco, que ha dado mucha información esta semana, pero mala información, ¿no? Lamentablemente, donde pues una explosión provocó una movilización de unidades de emergencia porque explotó un taller de pirotecnia sobre la calzada El Cerro del Tecolote, allá en Zacualco. Fue la tarde de ayer jueves cuando personal de Protección Civil y bomberos se trasladó hasta una de las coheterías donde se registró la explosión, que se escuchó en varios puntos de la población. Bomberos del municipio realizaron labores de enfriamiento en el área donde se registró el estallido, evitando así se registrara un suceso mayor. Según autoridades, la explosión se debió al estallido de un barril con residuos de pólvora. No se reportaron personas heridas o afectaciones mayores. Pues afortunadamente no pasó del susto. Qué bueno, menos mal. Porque ya ves que ese tipo de explosiones, Milton, pues sí. Y suelen traer tragedias fuertes. Pues bueno, ahí está parte de esta información. Hubo también un accidente. Esto en la carretera que va hacia Tepic. Hubo un accidente en donde, bueno, pues ahí chocaron dos camiones de carga pesada. Uno de ellos, sufrió un severo accidente que hasta provocó el fuerte incendio.
todos estos detalles se los presentamos a continuación a través del siguiente video. Buenas tardes, comandante. Nombre y cargo, por favor. Joel Flores, director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Arenal. Muy bien, comandante, gracias. ¿Nos podría comentar qué fue lo que se suscitó hoy? Sí, claro, mira, recibimos el reporte por parte del 911, donde nos comentan que en autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del kilómetro 19 más 300 aproximadamente, con dirección de Tepic hacia Guadalajara, había una volcadura de un tráiler, el cual estaba incendiando. Por lo cual, al arribo de nuestras unidades, en este afirmativo, nuestro personal comienza con el control y combate del incendio. Afortunadamente, no se registran personas lesionadas, solamente el camión es un full, es un trailer de doble caja. Solamente se calcinó una caja y totalmente de la cabina. Se hicieron maniobras de enfriamiento con el apoyo de ambulancia de AMEC de la autopista y se trabajó en coordinación con Vialidad del Arenal. Muy bien, muchas gracias, comandante. Vamos a la orden. Bueno, pues ahí está parte de la información, ya lo vio usted al director de Protección Civil y Bomberos del municipio del Arenal, que fue precisamente a este paso de este municipio en donde se registró este percance. Y con esto terminamos las noticias en materia policiaca. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero regresamos porque todavía tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una breve pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de Informativo EZDB Matutino y tenemos más información, Milton.
Así es, pues resulta que para quien vaya a Guadalajara, sobre todo por la autopista, está cerrada a la altura del kilómetro 40, hubo un accidente de un tráiler, y así que por el momento está parado el tráfico por el accidente de una volcadura de un tráiler, más o menos a la altura del famoso puente del 40. Bueno, así que pues para pues ahí que, está, para que tenga que salir o ya vaya en camino, pues tenga o ya anda llegando tiempo y precaución, ¿no? Ya andé llegando a Cozama, a Guadalajara casi. Ya, prácticamente. Sí. La segunda vez, tercera vez que se cierra la autopista esta semana. La segunda en cerca de aquel tramo y el otro día, ¿qué fue? ¿El martes? El martes que se cerró como 3-4 veces la autopista. Porque fue para acá, para este lado de Colima. Se volcó una pipa a la altura del Tecnológico, estaban en maniobras y tenían cerrada ambos carriles. Y allá cerca de Cuatro Caminos se volteó otro tráiler, así que llegó el momento que ni para atrás ni para adelante, ¿no? Así es. Pero bueno. Bueno, parte pues ahí está parte del show, ¿no? Del show el problema es que son, pues son camiones de carga pesada, ¿no? Exactamente, y pues complican todo el tráfico, ¿no? Así muchos es. Estuvieron entrando a Guzmán, saliendo por el periférico para agarrar la libre, pero de todos modos complicaron un poco el tráfico. Pero perfecto. Bueno, vámonos a ir con información. ¿Qué más vamos hay? Con información ahora estatal, cambiando un poquito de tema, y fíjate que capacitan a mujeres para fortalecer el desarrollo de Jalisco. Esto con el propósito de que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, realizan el Congreso de Capacitación para el Voluntariado de Mujeres por el Campo, al que asistieron más de 1,500 personas de las 12 regiones que integran la entidad. Dice Alberto Kerr Gutiérrez que nuestro trabajo sirva para poder ayudar a la gente, que nuestro trabajo sirva para el tema de salud, de educación y ayudar a las mujeres, ayudar a los niños, que es la mayor satisfacción que se obtiene en el servicio público, destacó el secretario. De igual manera, Kerr Gutiérrez invitó a los participantes a generar una red que sirva para que en Jalisco haya una mayor igualdad de condiciones para todas y todos los jaliscienses. Por su parte, el director general del sistema DIF estatal, Juan Carlos Martín Mancillas, mencionó que este organismo asistencial, con el apoyo de la Secretaría de Asistencia Social, ha transformado la estructura con programas transversales para beneficiar a más gente que se requiere de la asistencia social, al tiempo que dijo, el modelo de gobierno que hoy está en Jalisco no se puede solo como gobierno, sino con las manos de todas ustedes que día a día ayudan a construir este modelo tan cercano a la gente. Y también después se dio la conferencia Empoderamiento de la Mujer por parte de la diputada Mirza Flores Gómez, quien destacó la importancia de la presencia femenina en el desarrollo de la comunidad, municipio y del Estado para generar políticas públicas que hagan valer sus derechos, dándoles el lugar que merecen y sobre todo construyendo una sociedad de igualdad y equidad. Pues ahí está la información. Perfecto. No te Muy bien. Oye, hablando precisamente de estos temas, fíjate que con huertos escolares acercan la agricultura a los niños y niñas. Niños y niñas de la escuela primaria Margarito Ramírez, ubicada en la colonia Santa María del Pueblito en Zapopan, ya cuenta con un huerto escolar que se integra a un programa de fomento de estos espacios impulsados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER Jalisco, desde el comienzo de la administración, y que ha formalizado la construcción de 55 espacios de agricultura urbana. Este programa, calificado por el titular de SADER Jalisco, Ana Lucía Camacho Sevilla, como una de las políticas públicas más importantes, funciona para ofrecer laboratorios vivos dispuestos a mejorar el nivel educativo en las escuelas. Para la funcionaria estatal, los huertos urbanos y escolares permiten conocer de cerca la importancia del trabajo del sector agropecuario y del campo. Camacho Sevilla reconoció el trabajo de las autoridades que, comprometidas y con convicción para educar, están dispuestas a gestionar y trabajar con la SADER Jalisco. El acto de inauguración de dicho huerto, estuvieron presentes el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé Sae, el director general de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco, Eduardo Ramírez Orona, la regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género de Zapopan,
Melina Alatorre Núñez y alumnos y padres de familia. Los huertos urbanos y escolares son un proyecto que la SADER Jalisco inició en 2019 con el objetivo de integrar estrategias locales para el desarrollo agrícola de la alimentación, nutrición y planificación urbana, siguiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En esta administración se han instalado huertos urbanos en 18 municipios, 14 en Zapopan, 6 en Guadalajara, 5 en Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y Poncitlán, 3 en Tepatitlán de Morelos y Tonalá, 2 en Ixcahuacán de los Membrillos, Arandas y Zapotlanejo y 1 en Ciudad Guzmán, Chapala, Jocotepec, San Gabriel, San Martín Hidalgo, Amacueca, Cocula y Autlán de Navarro, que se dividen en 3 tipos: a cielo abierto, tipo capilla y geodésicos. Así es de que, bueno, pues ahí está esta información, y en donde, bueno, pues ya como usted lo ha escuchado, pues aquí en Ciudad Guzmán se cuenta con un huerto de esta magnitud. Y igual del viverito que fuiste a visitar el otro también día. También, aunque es único, ¿no? Es único en todo México. Pues no, porque hay otro en el Nevado, de ellos mismos. Ah, bueno, sí, es el mismo, de ellos mismos. Sí, pero lo no, que viene no siendo la, otro, la... De ellos mismos. Pero el tipo de especie, cuanto sí, el, al pino se refiere, el trabajo y todo, pues sí, es único en todo México. Así es de que, bueno, pues ahí está, pues parte de esta información. Perfecto, y pues vámonos con información de aquí, de Zapotlán el Grande, porque sí hay información de aquí. Ah, bueno, menos mal. Es cierto, vámonos con información de Zapotiltic, más fácil. Y ahorita volvemos con Zapotlán. A ver qué pasó, ¿eh? A ver qué pasó. ¿Qué pasó? Nada. Bueno, pues resulta que entregan equipo a escuela con el fin de reconocer alumnos desde la más destacada primaria Miguel Hidalgo. El plantel educativo realizó una ceremonia cívica, esto en compañía de las autoridades municipales. El acto fue realizado en la primaria, donde se realizan los honores a la bandera y se entonó el himno nacional. Posteriormente se entregaron los 3 primeros lugares de cada grupo, reconocidos por su desempeño y promedio, mientras que a los alumnos que participaron en el concurso estatal Matemáticas también se les entregó un reconocimiento por su talento y trabajo realizado durante la competencia. Más tarde se aprovechó la visita de las autoridades municipales y de CEMEX para entregar la segunda etapa del programa Ecocomunidad, a través del cual se dotó de 4 impresoras a la escuela Miguel Hidalgo y una mini split de la escuela José Vasconcelos. Es de mencionar que por medio de este programa de reciclaje se lograron recolectar 7 toneladas de PET, 6 toneladas de cartón y archivo, así como 300 kilos de aluminio, esto entre las 5 escuelas participantes, a las que también se les entregó material de construcción para mejorar sus instalaciones. Pues vaya, ya en el municipio de Zapotiltic siguen apoyando bastante a la educación, ¿no? Sobre todo a las escuelas y a los niños. Ya decíamos esta semana la entrega de impermeabilizantes, ¿sí?, que les dieron a casi todas las primarias. Perfecto. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos porque, bueno, ahora sí vamos a tener información del municipio de Zapotlán el Grande y comentarles también algunas de las recomendaciones de las cuales pues debe usted estar bien enterado. Así es de que, bueno, hacemos una breve pausa y regresamos. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78.
Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Somos una asociación civil que genera sinergias de valor. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo regional agropecuario forestal del sur sureste de Jalisco, trabajando como red de innovación entre empresarios, gobierno, universidades, instituciones públicas, privadas y sociales. Diseñamos y desarrollamos eventos empresariales como Expo Agrícola Jalisco, consideradas entre las 5 exposiciones especializadas más importantes de México, entre otros festivales y proyectos. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de Informativo EZDB Matutino. Gracias a la gente que, bueno, pues nos ha mandado sus saluditos y pues gracias por el favor de su preferencia. Gracias por vernos aquí. Al Chicharo que nos está viendo. En Facebook. Nosotros sí nos estamos viendo en Facebook, Milton. Sí. Y luego el Chicharo que nos está viendo, que ya mando saludos, que no hemos dicho nada de Gómez Farías. No ha habido nada. No. Desde que regresó de vacaciones no hay nada. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Qué bárbaro. ¿No te quieres ir a otra vez para allá otros? ¿Cuántos aventó? ¿8 días? 15, ¿no? Como 15 días. ¿Y con qué? ¿Con qué se iría? Con el presupuesto de comunicación. Pues continuando con Zapotiltic, como último, fíjate, le damos al auditorio que se graduaron alumnos de la telesecundaria Pedro Moreno. Celebrando el regreso de 8 alumnas y alumnos de la telesecundaria Pedro Moreno de la delegación El Aserradero, han logrado que una generación más de estudiantes se preparen para que sigan subiendo de nivel superior en los estudios. En la ceremonia se realizaron honores a la bandera e hizo el cambio de escolta. Más tarde, los estudiantes recibieron sus documentos de egreso, un regalo por parte de su padrino de generación, Francisco Gerardo Serrano Vizcaíno, el presidente municipal de Zapotiltic, y se entregaron reconocimientos a los mejores promedios. La actividad se realizó en las instalaciones de la escuela Pedro Moreno, a la que acudió en representación del alcalde Panchito Sedano, el regidor Fernando Cárdenas Montaño, así como Israel Vázquez Ortega, director de la telesecundaria, docentes y familias de los egresados. Pues ahí está Zapotiltic también haciendo ceremonias para de los graduados de diferentes niveles escolares. Perfecto. Bueno, vámonos a ir con información ahora sí del municipio de Zapotlán el Grande. Fíjense que, bueno, hace unos días, a través de las redes sociales, la coordinación de tránsito y movilidad municipal de Ciudad Guzmán, de Zapotlán el Grande, pues daba a conocer el cambio de algunas vialidades en cuanto al sentido se refiere. Y bueno, pues una de ellas precisamente es Victoria, pero lo que viene siendo a la altura de Abasolo, de lo que es de Abasolo y Victoria hacia abajo, pues usted recordará que en ese pequeño tramo era ida y vuelta, o sea, podía subir doble y bajar, sentido. Era doble sentido, ahora pues ya no, ya usted solamente va a poder bajar por Victoria en lo que es en el cruce a partir de Abasolo. Ahí solamente ya se ha convertido en un solo sentido, y si usted pues requiere como que volverse a regresar,
pues lo único que va a tener que hacer es rodear, subir por la calle de Guerrero. Entonces, bueno, pues en entrevista con el director de Tránsito y Movilidad Municipal, Jorge Jiménez, pues nos explica un poquito más a detalle en qué consiste este cambio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la calle de Guerrero, cruce con Victoria, en donde estamos implementando un pequeño operativo en la cual nos encontramos con los elementos de tránsito y vialidad en la calle de Abasolo y Victoria. ¿Cuál es el propósito de este pequeño operativo? Es precisamente darle la continuidad de la circulación de oriente a poniente. Ya se suprime lo que viene siendo doble sentido. El detalle fue por las altas incidencias de accidentes que hemos tenido entre el cruce precisamente de la calle de Victoria y Abasolo. Por esta situación se optó precisamente por el cambio de la circulación, y a los automovilistas, amigos, los invito que la circulación la tomen por la calle de Guerrero hacia Victoria. Esa va a ser la temática que vamos a implementar. Obviamente vamos a tener a los compañeros de movilidad dando las indicaciones, así como información con lonas para poder dar mayor servicio de información a los automovilistas. Bueno, pues ahí está esa entrevista con el director de Tránsito y Movilidad, Jorge Jiménez, que bueno, pues ya nos explicó el por qué, ¿no? Aparte también porque es una calle un poco reducida también, entonces, y bueno, con algunos accidentes que se han generado también en este... Pero si hay tanto accidente por ahí. A lo mejor no tanto, pero sí, ha sido muy complicado por el tema del cruce, porque es tiene mucha circulación, ¿no? Ha habido más por Heroico Colegio Militar y 20 de Noviembre. Ah, sí, y no han dicho nada. Y no mencionó nada, pero pues bueno. O ha habido más calles más accidentadas que otras. Sí, ¿no? Pues sí, pero... De que, pues sí, estaba muy angosto. Bueno, había un pedacito muy angosto porque luego se engancha la calle. Sí. Sí, sí, cierto, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, causaba. Pues bueno, sí. No sé qué, hay que ver los vecinos después qué van a opinar, ¿no? De esa calle, porque sí era bastante conveniente subir ahí por ahí inmediatamente, ¿no? Así es. Porque tienes que rodear un poquito para volver a subir, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. El problema con esa calle de Abasolo, que es, pues es delgada, ¿no? Sí, también. Para ser de doble sentido y doble tener sentido. Carros estacionados, es a veces, cuando te encuentras que viene un camión, y tú vienes con un carro o una camioneta. Afortunadamente no pasan camiones ya por ahí. Pero a veces antes, sí, pero a veces ah, sí bueno, pasan, ¿no? Camiones pasan del agua gas, del, y todos sí, esos. Sí, cierto, ¿eh? A lo mejor el urbano de la ruta no pasa, ¿no? Pero sí pasan de otro tipo de camiones, de las refresqueras y eso, y de repente sí se quedan ahí atorados ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y más porque hay carros estacionados. Luego pues no hay banqueta del otro lado. Es no. Una calle muy angosta que también está totalmente destruida por los baches, esa de Abasolo. Pero ya empezaron a bachar, Milton. Vamos a ver qué tanto dura con esas agüitas. Vamos a ver lo que pusieron acá en Avenida Serafín. Sobre todo. ¿Cuánto dura? Avenida Serafín y Félix Torres, que fue lo único que yo he detectado. Habría que ver. Mira, ya volvió a llover. Hay que ver si no. Sí, a ver si no se. Si no se hecho, remojó. A rato voy por aquel rumbo, así que vamos a ver qué pasa. Pero sí, sí, habría que poner atención no nomás a ese cruce, a muchos otros más, ¿no? Sí. Perfecto. Pero qué bueno que Tránsito está haciendo su chamba. Pues sí. Y siguiendo con información de Zapotlán, ahora comentaremos que dicen los encargados de la biblioteca José Ruela que falta equipar y actualizar este punto. Y esto es para poder brindar un mejor servicio de investigación a los alumnos de nivel profesional, tanto del Instituto Tecnológico como del CUSUR y otras universidades, el sitio al que solo acuden por el servicio de internet gratuito, que cuenta con herramientas de que alguna forma les permite suplir su necesidad como estudiante. Dice la encargada Olga Olivia Torres Barreto que seguimos carentes de los libros especializados de las diferentes carreras que se ofertan dentro de la universidad de nuestros municipios y de otras
y de otros niveles educativos. La verdad, seguimos esperando el apoyo de nuestras autoridades en cuanto a tener un acervo indicado para las diferentes especialidades que hay en Zapotlán. Señaló que en general, respecto al acervo cultural que contiene la biblioteca de referencia, dijo que es otorgado por el gobierno del estado y del nivel federal, pero que el material que se requiere para atender a los alumnos que cursan las diferentes carreras profesionales de la ciudad corresponde a la administración municipal. Torres Barreto dijo que la Biblioteca Pública Juan José Arreola es la única realmente 100% pública que opera en Ciudad Guzmán. En cuanto a la carencia de material didáctico que tiene la institución del servicio público, dijo que esto no era nada nuevo. Entra una administración, sale otra, entra un color, entra otro color y seguimos con el mismo punto. No hemos encontrado eco para que se nos apoye en el acervo necesario para el estudiantado, especialmente para los jóvenes que ya están en profesional y para que nosotros los bibliotecarios podamos contar con el servicio que ellos requieren. A la pregunta de que si la biblioteca acuden los jóvenes universitarios de otros niveles, Olga Olivia Torres Barreto mencionó que la mayor parte son del Tecnológico y del CUSUR. Visitan las instalaciones de nuestra biblioteca porque tenemos el servicio de internet gratuito. Más que nada vienen a ocupar un espacio de los que contamos, traen sus laptops y les damos la contraseña de internet y es como están trabajando aquí. Pese a ello, y como respuesta a la pregunta de que los libros no están por demás, considero que ellos vienen y usan el internet porque es el único que le podemos prestar. Estamos seguros que así como bibliotecarios tuviéramos el acervo especializado que ellos están necesitando, claro que nos lo pedirían porque saben que contamos con él, pero ya ni nos lo piden porque saben que estamos carentes del mismo. Pues ahí está, una vez más se denuncia como cada 3 años la falta de actualización de esta biblioteca Juan José Arreola, que está ahí junto a Presidencia, porque seguido preguntan dónde está. Pues falta siempre material, y sobre todo la pregunta que se les hace y que le hacía nuestro compañero Juan José Ríos a la encargada, que si el presidente municipal ya los había ido a visitar, pues nada más se rió, dijo que igual que los demás, o sea que tampoco. Sí, es lamentable que a veces ni los regidores de cultura muchas veces se paran a la biblioteca a ver qué se necesita, qué se ocupa. Recordemos que hace unos años, hace como 2-3 administraciones, querían quitar parte de la biblioteca para hacer los baños públicos. Ajá. Afortunadamente, pues algunos regidores de oposición pues hicieron críticas a este respecto y algunos medios también lo hicimos y bueno, echaron para atrás el proyecto, pero fíjate la prioridad que era, ¿no? O sea, que convertir la biblioteca en baños públicos. De por sí como estamos, ahora imagínate quitando estos espacios, pues peor la cosa. Yo recuerdo que antes con el cobro para la Feria Municipal del Libro era donación de libros precisamente para las bibliotecas, que eran las dos que había ahí, la Juan José Ruela y Mauro Velasco, que estaba a un ladito, que ahora está acá en el José Clemente Orozco, donde está el archivo municipal, pero pues ya ahora ni eso, ¿no? Ya ni siquiera les permiten dar donaciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esa biblioteca. Perfecto. Bueno, señores, ¿tenemos más de la información? Pues vamos a ir al corte para seguir con el último video. Perfecto. Vámonos entonces al corte comercial y regresamos porque todavía hay más de la información que presentarles a todos ustedes a través de este espacio informativo ZDB Matutino. Hoy viernes 15 de julio, es quincena, Milton, así es de que pues póngase contento usted que sí cobra cada quincena, nosotros pues ya de algún modo, pero bueno, vámonos a una pausa y regresamos. We'll be right back.
vas a casar? Joyería El Troquel tiene los mejores diseños para anillos de boda o los regalos que quieras para un día especial, en oro de 10 y 14 quilates. Encuéntranos en Federico del Toro, número 11, en Ciudad Guzmán, Jalisco, o al teléfono 341-412-1831. Joyería El Troquel. Porque tu seguridad y la de los tuyos es lo primero. Seguros Morales, de Grupo Qualitas. Contamos con el mejor seguro para equipos de carga pesada y automóviles. Por su calidad en el servicio, paquetes, cobertura y beneficios son el primer lugar de autos asegurados en México. Seguros Morales, de Grupo Qualitas. Siempre cerca de ti. Horario corrido de lunes a viernes de 9 a 7, sábados de 9 a 2. Pascual Galindo Ceballos, número 95, letra A, en Ciudad Guzmán, teléfono 41-229-15. Continuamos con más de la información, recta final de este espacio informativo, Milton. Y bueno, pues siguiendo con más de las noticias, pues platicaste también con el presidente municipal de Piguama en esta, en esta reunión, o ¿qué fue? Presentación del presentación. Programa Jalisco Trabaja el pasado lunes en Gómez Farías, y platiqué también con el presidente municipal de Piguama, Humberto Amezcua, quien ahorita vamos a ver en entrevista, quien nos habla sobre cómo les ha ido en este temporal de lluvias, que también ha habido afectaciones allá en Piguamo, sobre un nuevo poblado que se sumó al municipio de Piguamo, al cual pertenecía a Tuxpan, que es Pozo Santo. Era un caso muy, muy especial, porque Pozo Santo, para quien no lo ubique, está alrededor de 5 minutos de la cabecera municipal de Piguamo, y pertenecía a Tuxpan, que estaba como a 2 horas de Tuxpan, y el cual pues siempre había carencia de servicios básicos, porque era muy complicado pues recoger la basura, que fuera la seguridad pública, y Piguamo obviamente pues como no era de su territorio no podía atenderlo, o era muy difícilmente que lo atendiera, ¿no? Sobre todo en cuestiones de servicios públicos y de obras. Entonces, después de algunos años en estar en este parte del litigio de territorio limítrofes, en el cual también sacamos un reportaje hace ya bastante tiempo, ¿no? El 26 de mayo del 2017 publiqué el reportaje en Diario El Volcán. Dicen que somos de Tuxpan, pero nos sentimos de Piguamo, donde pues fue una plática con varios vecinos que pedían en aquel momento adherirse a Piguamo por la facilidad, ¿no? O sea, cualquier trámite que necesitaban hacer administrativo, de papeles y eso, pues tenían que viajar a Tuxpan, y era muy complicado teniendo a 5 minutos a Piguamo. También ese es otro de los temas que platicamos con Humberto Amezcua, también sobre las obras, sobre las calles que están realizando. Y por último, dice Humberto Amezcua que Piguamo es uno de los municipios más seguros de la región sur en este momento. Así que vamos a ver todos estos temas que nos platicó el alcalde de Piguamo. Perfecto, vámonos entonces. Bueno, hubo en días pasados tormentas muy fuertes, que fueron caída de árboles, un poste de la luz se partió en tres y le cayó arriba de una casa, y hubo láminas que volaron. Pues hubo algunos desastres, pero ya todo quedó como estaba. Esa línea eléctrica que cayó el poste se reparó, y era la que daba servicio para agua potable al del pozo que surte al poblado La Estrella. En 8 días quedó reparado todo, ya está funcionando, y yo creo que en estos momentos ya no le falta agua a ese poblado, y las viviendas, que también fueron 2 ahí en La Estrella, también ya están reparadas. Que nos hagan el reporte de algún árbol que esté en peligro, alcantarillas que estén tapadas, que tengan basura,
En fin, que la gente tome sus precauciones en todo el municipio de Piguamo y que vamos a estar atentos. Protección Civil, en Protección Civil está el Ayuntamiento, están servicios municipales, está Comisión Federal de Electricidad, está también Protección Civil, que es el que lleva a cabo buena parte de estos servicios, y estamos listos para podas de árboles, para alcantarillas, para todo, con lo suficiente de personal y con la gran disposición del presidente municipal de servirle a la población de Piguamo. Sí, hace al inicio de esta administración, el día último precisamente para el día siguiente que ya entramos en funciones, pertenece al municipio de Tuxpan Pozo Santo. Es una comunidad muy abandonada, muy cerca a Piguamo, pero abandonada por el municipio de Tuxpan, con muchas carencias, con muchas necesidades múltiples de todo tipo. Pero lo primero que hicimos nosotros al llegar a la administración, en cuanto tuvimos la oportunidad de un recurso, se pavimentó ahí la entrada, que es casi un kilómetro, y hemos seguido trabajando. El día de hoy estuvimos por la mañana ahí para apoyar algunas acciones con empleo temporal, que nos hicieron el favor aquí don Marco Valerio con ese programa, y al gobernador le agradecemos que nos estén apoyando ahí con el empleo temporal de varias personas, y están trabajando muy bien. Muy bien. Bueno, en cuanto aparte a obras, de la pavimentación, se hizo una calle, un tramo de una calle en Belén, muy bien pavimentada. Es un tramo pequeño, ahí empezamos. Ya estamos trabajando en la calle Leopoldo Urtiz, que yo creo que en unas 3 semanas queda terminado. También vamos a trabajar en algunas alcantarillas, en algunas cuestiones, y vamos a agarrar la calle también Libertad, en donde vamos a también arreglarla con piedra ahogada en cemento, la colonia Los Manguitos, Los Tamarindos y otras. Y estamos listos para arrancar también con otras calles en estos días. Decirles que hay una calle muy importante también para toda la ciudadanía, que es la de el DIF municipal hasta el entronque a la carretera nacional, que son cerca de 1,600 metros, en donde ya había sido pavimentada por otras autoridades, pero lo hicieron muy mal hecho. Esa, le pusieron una telita muy chiquita, y pues como que no les ajustó el dinero y les dijo, ajústenle. Y eso es lo que vamos a volver a hacer. Nosotros, si hacemos un metro, lo vamos a hacer bien hecho para que en varias administraciones no vuelvan a reponer esas calles. Del día en que tomamos posición, de hace más o menos entre 8 o 9 meses que llevamos, no ha habido, no se ha escuchado un disparo, no ha habido levantones, no ha habido, es más, ni nadie cae al bote para cobrarle una multa, como que toda la gente se porta bien. Okay. Y eso nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo poderlo presumir también. Y bueno, claro, no estamos exentos de que en cualquier momento pueda suceder, pero hasta ahorita lo que va de la administración, yo le doy gracias a Dios de que en el sur de Jalisco es de los primeros municipios que no hemos tenido actos de violencia, y que vamos a seguir trabajando sin distingo de colores, porque hemos arreglado algunos tramitos de calles, inclusive con personas que trabajaron en otra administración con partidos distintos, y sin embargo lo estamos atendiendo. Yo les preguntaría, ¿por qué no se lo pidieron si ellos trabajaron ahí? Y sin embargo nosotros lo estamos atendiendo para demostrar que no tenemos colores. Aquí se acabaron los colores y vamos a trabajar por toda la ciudadanía. Muchas gracias, don Humberto. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente municipal de Piguamo, en donde, bueno, pues ya platicó parte de su administración, Milton. Sí, de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer a futuro en este municipio. Perfecto. Pues ya, es viernes. Pues fuga. Fuga.
Vámonos, señores. Porque es viernes y está nublado. Gracias a todos por el favor de su atención. Gracias a la gente que nos acompañó durante toda esta semana. Aquí nos vemos el próximo lunes, pasadito de las 7:30 de la mañana. Y recordarles que hoy tenemos pues doble cartelera, porque recordarles que a las pasito a las 9 de la noche tenemos el programa de Hablemos de Frente en 4 Televisión, en donde traemos temas muy muy interesantes. Le vamos a dar un adelanto de ellos. Platicamos con una agencia de seguros, Milton. Tú recordarás que en los últimos días, el departamento de tránsito pues ha estado pidiendo como con exigencia el tema de que tu motocicleta o tú como motociclista cuentes con un seguro de vehículo. Así o es. Seguro de motocicleta. Bueno, pues platicamos precisamente de esto y bueno, pues el día de hoy lo vamos a dar a conocer para ver qué fue lo que nos dijo esta aseguranza. Y bueno, pues tendremos también parte de más de la información de lo que se ha venido haciendo también en los últimos días con respecto a pues el tema de la reforestación y demás. Todo esto en el programa Hablemos de Frente en 4 Televisión, pasadito de las 9 de la noche, para que no se lo pierdan a través de la televisión local en el 13 y en redes sociales. Milton, ¿algo más? Pues nada, recordarles que Diario Volcán ya está en su periódico impreso circulando, en puestos de revistas y tiendas kioscos, y en las columnas de opinión tenemos hoy al historiador Fernando González Castolo, que nos habla sobre la petatera de Zapotlán, cómo se construía antes lo que era el lienzo charro, ¿no? Perfecto. Que nos lo platica y que creo que sería bueno retomar, considerando que ya no tenemos lienzo charro. Bueno, pues ahí está, pero... Ahí está, pero... ¿No? Ya no se puede usar. Está bien, señores. Pues vámonos y nos vemos más tarde en el programa Hablemos de Frente y el próximo lunes en este espacio. Gracias, que tengan bonito fin de semana.